Hola chicos y bienvenidos a un nuevo episodio más de esta serie llamada Magical Blocks. En este episodio tengo preparado un montón de prácticas o bueno, teorías que he buscado por todos lados para picar más rápido lo que vienen siendo diamantes. Sé que ahora de la altura 10, menos 16 para abajo se encuentran diamantes, pero donde más se encuentran diamantes es entre la altura menos 54 y menos 58. En la menos 54 se puede encontrar todo, pero con menos probabilidad que la menos 58, pero es más seguro porque no te puedes encontrar lava. Pero para lidiar con la lava hay otro truquito que lo voy a mostrar apenas estemos en la mina, pero antes de eso, bueno, tengo muchos peros, pero antes de eso también tenía preparado otra cosa que era esta flor. Esta flor lo he buscado por todos lados en internet, pero no encontré nada sobre esto. Debe ser una nueva cosa, algo... ¿Qué es esto? Elixir de transmutación. Dice clic derecho para convertir algunos mobs y bloques en algo más. O sea, convierte bloques en algo más, algo diferente. Vamos a probarlo con un bloque de tierra, por ejemplo. No sé si sea la mejor idea, pero no he buscado, o sea, no encontré nada de esto. Así que clic derecho, ¡pum! Ah, pero es con el elixir. O sea, no se puede plantar nada, así que bueno. Y he visto que para el elixir se necesitan diamantes, así que ni queriendo los hacemos hoy día. Esta cosa para otro video. Me estoy quedando sin espacio en todos lados, lo cual es raro porque he acomodado todo hace poco. Vaya, vaya. Pero bueno, ya que vimos que la primera cosa no funcionó, voy a plantar estos árboles que son verdes. No sé cuántos tipos de árboles hayan. 1, 2, 3, 4. Al parecer son 4. Tableta de la despertar. Tabla utilizada para los rituales. Se consume al usarla. Bueno, no sé qué rituales será. Pero al parecer hay 4 tipos de árboles y recién tenemos 3. Voy a dejar este árbol por aquí porque también quiero árboles verdes. El verde es otro color primario, así que debe ser bueno para el ambiente. Para que se vea bonito. Que si se ve bonito, se ve súper bonito. E incluso creo que puedo vivir de las frutas que me dan esto, porque aparte de que me dan mucha comida, lo que hacen también es darme algunos beneficios como defensa o algo así. Me dan una coraza que me ayudan a resistir por un tiempo. Eso puede ser bueno para más que simplemente comida. Pero la diferencia con la comida normal es que me consume... Se hace más difícil porque tengo que hacer que esta cosa crezca para que recién me dé las cosas. Muy cerca de esta cosa. Está lloviendo. Como estoy en sabana o algo así, no llueve. Pero cuando me meto a estos... por estas zonas, sí empieza a llover. Incluso acá hay algo raro y es que no llueve cuando estoy en este terreno. Pero cuando estoy en el agua, sí llueve. Es como que llueve en el agua, pero en la sabana no. Bueno, bueno, bueno. Rarito, pero bonito. Vamos a hacer que esto también crezca. Y nos queda uno más que lo voy a meter por donde entre. Creo que con estas propias tijeras puedo hacer esto. Sí. Bueno, no las tijeras, pero la espada. Pero va muy lento. Voy a dejar otro de estos por aquí. Y vi que mis puños son blancos. Ah, tengo guantes. ¿Los guantes se gastan? Sí, se gastan. ¿Tienen algo? ¿Tienen un encantamiento? Irrompibilidad. Bueno, bueno. Son baratos. Me tienen irrompibilidad, así que no me molesta usarlos. Ahora sí, chicos. Vamos a una mina. Voy a ver si tengo mi libro con el caballito. Perfecto. Vamos a investigar y aparte buscar una mina. Vamos a ir por enfrente, que creo que es la parte que más curiosidad puede dar. Por esta parte que ni siquiera he ido en toda mi vida. No sé si se hace de noche o no, pero bueno, soy feliz. Voy a ver si acá hay una de esas calabazas embrujadas. Lo cual dudo. Deben tener, al parecer, una especie de lamparitas alrededor. ¿Cómo se llaman las cosas que se prenden? Velas, velas. Tiene un huecazo. El hueco es muy bonito, pero no tiene nada por dentro. ¿O sí? Creo que sí. Aparte tenemos esto. Me gustaría llevármelo. Pero me lo voy a llevar con esta cosa. Porque luego vamos a tener fortuna. Ah, bueno. Luego vamos a tener fortuna. Así que entre más de esas cosas me pueda llevar, mejor. Me voy a poner la de visión nocturna. Perfecto. Ok, por acá nada. Por acá nada. Todo bien por acá. Por aquí no quiero meterme porque veo que es un poco difícil salir. No sé si estoy hablando... ¿Estoy hablando directamente hacia el micrófono? Hay un creeper... Todo normal. Por acá no quiero estar. Ahora sí se está haciendo de noche.
Así que me voy a mi caballito, que de hecho ya no está. Ahora dura menos que antes. Y avanzamos por allá. Ok, se hizo de noche, creo. Veo que esta cosa parpadea y está un poco oscuro. A ver. Auchi, auchi, auchi. ¿Un fantasma? ¿De dónde un fantasma? ¿Por qué un fantasma? ¿Por qué? Esa es mi pregunta. ¿Por qué? Si yo no hice nada malo. ¿Por qué me apareció un fantasma si yo no hice nada malo? No me... Ni siquiera me he acercado al cementerio. El cementerio está lejos. O me habrá seguido desde el dragón. A ver, por esta zona no había ido. Este zombie que se queda ahí. Estoy buscando una mina, pero una mina respetable. Uy, 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 esta mina tiene agua. Puede ser respetable también. Vamos a ver. Ahí al fondo veo algo. Es un pez. Ok, ese pez no se ve bien. Ese pez no se ve amigable. Ese pez no se ve amigable. Ojito que no se ve amigable. A ver, vamos a ver. Vamos a cortar su cuello. Me dio algo. Me dio... carne mala. Vamos con el caballito. Por el frente, supongo. No sé. Bien. Bien, estamos bien, estamos bien. Sé que al costado del acumulador ambiental aún hay una cosa que no hemos visto hasta el momento. Pero... pronto lo veremos. Solo que tiene spawners y eso es como un poco complicado de vencer. Y no puedo avanzar con ningún mod por ahora. Tengo que buscar un fragmento más de diamante. Uno más. Solo un fragmento. Tuve que haberme traído un waystone. Porque ahora tengo que regresar todo lo que estoy caminando. No importa. Bueno, 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 bueno. Este caballo no entra en ningún lado. Este árbol es diferente. Este árbol es diferente, ojito. Me voy a hacer un hacha porque no sé qué tipo de árbol sea este. De hecho, no sé por qué me hago una mesa de casteo. Bueno, siempre me olvido que tengo... me olvido de que tengo todo. Tengo palitos, tengo una mesa de crafteo portátil en mi cuerpo. Y la madera solamente tenía que sacar 3. Este árbol es del Let's Do. Que esto es un mod simplemente decorativo. Añade animales, nuevas estructuras, pero todo normalito. No tiene algo espectacular ni nada de eso. Solamente es estética. Pero por si acaso voy a romperlo para ver qué me da. Nunca había visto algo llamado Ebony... madera Ebony. Me llevo su árbol también. ¿Listo? Perfecto. Y seguimos con el caballito. No me llevo la de jungla porque es obvio que hay esa madera en todos lados. Y sap. Lo conozco. Me llevo un poco de todo, como si fuéramos aquí Noé en su arca. ¿Este pavo ataca? No parece. Ok, esta estructura me parece muy conocida, como si fuera la de Medusa. Si es la de Medusa, pues otra cabeza. No parece ser la de Medusa. Me voy a poner algo de visión nocturna. Y vamos a entrar. Nada por aquí. Bajamos un poco. Acá creo que habían trampas, ¿no? Palancas. ¿Lo ven? Aquí había algo. Un par de flechas nomás. Las llevo. Aquí enfrente también hay otra cosa. Esto debe ser un cofre. Esto debe ser un cofre trampa. Bueno. Tenía cositas buenas. ¿Qué es esto? Molde de herrería. Ok. Pincho de Wilden. No sé qué es un Wilden, de verdad. Aparece en todos lados el Wilden. Pero no sé qué es. Algo se abrió. Algo se abrió. Escuché que algo se movió. Podría incluso romper esto para ver a dónde se dirige. Ok, aquí arriba apareció algo. ¿No? Ah, un cofre. Con más cositas. A ver, vamos a subir todo. Y nos llevamos esto. Un fragmento de algo.
Esto subía. Ah, en sí me tenían que dar el cofre, creo. Porque vi que esta cosa subía hacia aquí. Exacto. No hay nada en este lugar. Nosotros continuamos nuestro camino en busca de una buena mina. Aquí creo que no necesito visión nocturna, pero sí un caballo. Y continuamos. Ok, avíseme si hablo mal hacia el micrófono, porque a veces siento que estoy muy lejos y no sé si es cierto. Hay otro cementerio. Vamos a ver este cementerio. Ok, tumbas normales. Ya estuve aquí antes. Lo cual es preocupante porque yo nunca estuve aquí. Ah, sí estuve aquí. Ahí está la medusa. Estoy yendo hacia la casa. Entonces vamos hacia esa dirección. Estaba yendo hacia Medusa. Ok, entonces vamos en otra dirección. Que si no hubiera regresado al mismo lugar de siempre. Hubiera caminado en círculos. De hecho, siento que estoy caminando en círculos. Siento que no exploro cosas nuevas. Todo esto ya está explorado. De hecho, déjenme ver. Si hasta esta dirección no he explorado nada. Y veo que hay una casa por aquí más o menos. Sí, por ahí. Hay un montón de cosas en el mapa. Ok, exploremos lugares que nunca habremos visto antes. Ah, era un árbol, no una casa. Lana, comida, poco más. Y por acá nunca estuve. Okay. A cargar el mapa. Vamos a ver qué hay. De hecho, vine por una mina y no encuentro ninguna. Uy, me caí. ¿Me caí o me dejé caer? A ver. Me dejé caer. Este lugar tiene pintas muy bonitas. Y a la vez no. Uy, caballo, no quiero. Este lugar no parece tener fin. De hecho, parece que aquí podría haber otro dragón muy sencillamente. Voy a bajar. Porque parece profundo este lugar. Y si es profundo, me gusta. Porque pueden haber diamantes en cualquier momento. Un zombie. ¿Qué es eso? Espíritu inquieto. Pues ahora sí está quieto. Ok. Ok, menos cura en el suelo, lo que me gusta mucho. Ahí tengo la tecla en otro lado. Esos lobitos son muy fuertes, al menos si tienen su jefe cerca. Ok, estoy bajando poco a poco y me estoy encontrando muchos de estos espíritus, lo que no es muy bonito. Además, ahí hay un poco de esa tierra calcinada que significa que un dragón ha atacado por estas zonas. Ok, no les gusta el agua al parecer. Aquí es posible que haya habido un dragón. Me voy a dejar caer. No lo recomiendo nunca. Acá está mi caballo. Hay un par de creepers. ¡Auchi! ¡Oh, diamante! No importa si es verdadero o falso, pero es diamante. Cualquier tipo de diamante me sirve. Es falso, pero no importa. Me lo doy todo. No se rompe ese pedazo de diamante. Auchi. Se rompió mi arma. No tengo armas en la mano. No, pero no tengo ni un arma en la mano. A ver, una espada mínimo de hierro. Wow, son muchos, son muchos, son muchos. Acá me muero. Si no hago algo para sobrevivir, me muero acá. Esqueleto, qué pesado. Pero los esqueletos al parecer son los más pesados del lugar. Si mato a ese esqueleto, nada me va a hacer daño. Es una buena zona, pero estas cosas como que molestan mucho, ¿no? Dios, tenía buena armadura también. Bien, se murió. Criaturas, no sé si se murieron. Solamente necesito uno. Eso es, ¿listo? El oro también me lo llevo. Ok, voy a gastar mucha comida acá, estoy viendo. No va a poder subir el señor. Uy, sí subió. Zombie invocado, algo lo invocó. Ah, no, ustedes no.
Algo está invocando mobs. Sabía que era raro que hubieran tantos mobs. Debe haber acá una especie de jefe. Porque hay muchas cosas. Muchos mobs, mucho movimiento. Que están muy fuertes. Más de lo normal. Ok, ok. Esta zona es peligrosa para mí. Porque no tengo mucha armadura. Pero esqueleto. Este tipo es un invocador. Puede matarme, pero no lo hizo. Si me daba una de sus habilidades, probablemente hubiera estado la situación muy tensa. Ok, voy a matar a este mini zombie, que siempre son los más pesados. Auchi, por la espalda, como siempre. Bien. Minas oscuras. Voy a comer un poco. Ok, mientras tenemos tiempo de paz, antes de que aparezcan más mobs, vamos a llevarnos todo lo que podemos. Ya tengo para 3 diamantes, ojito. Ojito que ya tengo para tener los 3 diamantes. Voy a buscar si hay más diamantes reales, por lo menos. No sé dónde está mi espada. Bien. Más gemas oscuras. Podemos tener la suerte de que nos dé un polvito. Pero tenemos mucha mala suerte también. Hasta el momento hemos roto un montón de esas gemas. Y no tenemos ni un polvito. A ver, por aquí, diamantes. No sé en qué altura estamos. Debemos estar en la altura menos 50 y algo. Estamos en las menos 47, ok. Ok, hay un truco para poder minar tranquilamente sin que te aparezcan mobs por detrás. Pero por ahora quiero investigar al 100% esta cosita. O al menos hasta que esté muy tocado. Voy a ver si hay diamantes. Si no hay, tampoco hay problema. ¿Se murió? Así de rápido. Me dio una root, una raíz negra. O oscura, no sé. No me acuerdo si era dark o black. Dark, una rama oscura. Ok, veo más oro. Voy a ver si puedo entrar tranquilo. Bien. Primero prefiero ver a comer. Ok, esta zona está medio tensa. Voy a venir por esta zona. A veces hablo un poco más bajo como si en realidad me escucharan los mobs, pero en realidad es porque estoy muy tenso. Ok, ese zombie está medio atorado, eso me encanta. Pronto tendremos amplificación de los hechizos y podremos hacer o más daño, o tener la visión nocturna más tiempo. Todo se amplifica. Si llegamos a tomar algunos diamantes reales más, sería genial. Cada 3 diamantes, o de hecho si tomo un diamante más, podremos tener también otra cosita. Están saliendo muchos mobs. Voy a darme 2 pasos para atrás. ¿Cómo se hacían las trampillas? Necesito saber cómo se hacen las trampillas rápido. A ver, si no me equivoco era con madera. Madera que tenía aquí. A ver, tenemos 8. Creo que eran algo así. Sí, de hecho sí. Tenemos trampillas. Visión nocturna, por favor. ¿Cómo era? Visión nocturna. Y aquí bajamos hasta la altura menos 58. Que de hecho no sé en qué altura estamos. Menos 52. 53. 54. Acá ya podríamos encontrar diamantes, pero tenemos que bajar hasta las menos 58. Es más seguro. Bueno, más inseguro, pero más seguro encontrar diamantes. El tiempo. Ahí está. ¿Cuánto tenemos? 56. 57, uno más, 58. Y acá ya encontramos de todo, hierro, oro, bueno, hay hierro menos, pero diamantes es lo que importa ahora. Hacemos un huequito hacia el frente, ponemos una trampilla supuestamente, y apenas nos ponemos enfrente, nos agachamos, y ahora piquemos cuanto piquemos y hacia donde piquemos, ningún mob nos va a alcanzar, ni se va a spawnear. Déjenme también almacenar la sangre. Perfecto. Y guardar todo.
Todo, ¿no? ¿O no? Voy a llevarme esto, que es mejor. Creo que sí. Así está bien. A ver, el truco era. Déjenme recordar cómo era el truco. Era 16 hacia un lado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. También tengo que avisar que tengo que tener una especie de margen entre el bloque y yo, porque puede aparecer lava y si estoy muy pegado, la lava me quema, obviamente. Ahora contamos 1, 2, 3 bloques y hacemos un hueco hasta donde lleguemos. Lo mismo por el otro lado. Ok, esta es la forma más rápida de obtener diamantes, supuestamente. No importa cuánto escuchen, no importa si escuchan mobs y todo eso, es porque se están spawneando alrededor mío, pero no van a poder entrar aquí. Bueno, por lo menos si pongo una trampilla, sí. Aunque sea un mob pequeño de un bloque como un zombie bebé, no va a poder llegar aquí. A ver, una, dos, tres. Y aquí. Ok, esta es la forma más rápida, supuestamente. La roca como que también me interesa. Pero creo que tenía... A ver, déjeme ver. Creo que tenía una habilidad. Voy a poner en el 8, que era proyectil y era algo de tomar. Algo... Esto, recogida de artículos. Supuestamente, si yo lanzo esto ya... Recojo todos los objetos que están ahí. Perfecto. Sería genial también poder amplificarlo. Pero bueno. Voy a ver si puedo poner luz en el lugar. Voy a ver si eso se queda permanente o no. Así que lo voy a poner en el 8, en el 9. Proyectil, luz. Se queda. Voy a ponerlo aquí. Y voy a ver si eso desaparece. Ahora también voy a recoger los artículos que estén lejos. Aunque esto me ayuda mucho más a acelerar las cosas. Ok, sí se queda. Sí se queda más tiempo al parecer. Ilumino todo este lugar. Y así nos ahorramos tener que poner el libro cada rato. Y ahora era, apenas lleguemos al final de esta cosa, de hecho me voy a poner un poco de luz, visión nocturna. Tenemos que hacer 16, pero hacia la derecha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y lo mismo. Lo bueno es que tenemos un minimapa y podemos ver dónde hay lava y dónde no. Ponemos luces por todos lados. ¡Oh! Diamante. No, sí, mena de diamante y pizarra profunda. ¡Sí! ¡Tu diamante! ¡Esto es diamante! ¡Diamante real! Voy a picar alrededor para ver si encuentro más. Esta ya es piedra base. Ok. Y esto lo voy a cerrar para que no aparezca ningún mob. Oh, perfecto. Dos diamantes más. Dos diamantes más. Entonces vamos por el otro lado. ¿Qué es esto? Arcane Debris. ¿Me puedo hacer un pico de diamante? Aunque tengo esto, el libro, el propio libro. Vamos a ver si me funciona. Esto es de romper, ¿no? Sí, romper. Le voy a poner al máximo romper. Y hay que ver si me da el arcane de Debris. No, al parecer es durísimo esa arcana. O sea, es súper difícil cuando no tienes como una técnica para encontrar los minerales. Pero cuando tienes la técnica es mucho más simple. Quizás y me estoy dejando un bloque de diamante entre estos. Pero supongo que si encuentro diamante debe estar en conjunto, no solo uno. Y si no encuentro aquí, pues regreso a base sin más. Ya no tengo necesidad de estar acá. Menos mal tenemos esta habilidad de visión nocturna en el tier 1, porque si no estaríamos como locos viendo en nada, de hecho. Viendo con antorchitas. Y ahora lo que me dijeron era que empieza a romper de arriba hacia el frente. Pero sinceramente no me acuerdo dónde estaba mi base, así que prefiero no hacer esto hasta saber dónde... O de dónde he venido. Creo que era por el frente. O sea, la técnica es hacer un hueco hacia arriba y ir hacia el frente rompiendo y caminando. Obviamente doy la chance a que spawnen mobs detrás mío, pero si llego rápido a la zona de donde vine, podré escapar. Pero como no me acuerdo de eso,
Aunque sí, lo estoy. De hecho, lo estoy viendo. Ok, voy a hacer eso. Estoy viendo todo el camino que he hecho en el minimapa. Apenas me aparezca un punto amarillo, me voy para abajo. De hecho, antes que nada. Antes que nada, me voy a hacer uno de estos. Listo. Y seguimos por el frente. Bien. Bien, de hecho, los chungs ya no necesito verlos. Eso es. Ustedes dirán, ¿pero por qué haces eso? Porque mira, aquí me encontré más Ancient Debris en la segunda capa. Y esto me da el doble de visión. Primero voy en uno de bloques. O sea, un bloque uno por uno. Para que no me aparezcan mobs y esté más tranquilo. Y además que como solamente tengo que romper un bloque para avanzar un bloque. Es mucho más eficaz. Avanzo creo que 33% más rápido. Si no me equivoco. Y ahora sí, tengo que prepararme para escapar. Ok, estoy listo. Tengo que salir. Hay muchos puntos amarillos en el mapa, pero sé que solamente tengo que subir por el agua. Solamente tengo que subir por el agua que está en el centro, que es este. Por dime que escapo. No me cuentes nada de fantasmas ni nada. Pero estoy escapando. Ojito que estoy escapando. Esta mina es enorme, de verdad. Me gusta mucho esta mina. Sé que en algún lugar hay un dragón por eso, ¿no? Pero hay un montón de recursos aquí, pero en la mano, mira. Más la gema oscura, por allá también. Y se puede entrar y salir fácil sin que te ataquen los enemigos. Bueno, salir no tanto, pero ya casi. Eso es, salimos tranquilamente. Y ahora sí tenemos que ir a base con un caballo. No sé dónde está la base. Ahí. Entonces me pongo un caballo. Y nos vamos directo hacia allá. Y ya estamos en casa, chicos. Y al parecer, buscando un poco lo que quería hacer realmente con los diamantes, eran... Bueno, no, aún no encuentro uno, pero dos de las cosas era el pico con fortuna y el otro era la mejora de amplificación para tener más tiempo de visión nocturna. Que sería esta, que se hace con un pico de diamante en sí. Además que también quería otra cosa, pero no me acuerdo el qué. Quizás, el libro, ya me acordé. Entonces, primero busquemos lo que tendríamos aquí, que eran 2 más 8 de estas, más 6 de estas, más en realidad 10 de estas. Primero hacemos los diamantes que tenemos, que serían 2 más. Tenemos para un pico, de hecho no sé dónde están palos. Ok, lo primero era un pico. Perfecto. ¿Y qué más? A ver, primero comencemos con el mod de esta de amplificación. Ponemos esto, seleccionamos y lanzamos el pico. Se va escribiendo y al fin, no tiene idea de cuánto he esperado este momento. Amplificación, pensé que nunca iba a llegar a este momento. Ahora, supuestamente, si nos ponemos el coso de visión nocturna, tenemos visión nocturna por pocos segundos. Aún no he probado qué pasa si le pongo más. Pongo más y tenemos lo mismo, pero gasta más mana sin más. Así que le quitamos esto. Pero si le ponemos amplificación, que lo que hace dice conjurar luz mágica está también aumentado el límite de amplificación. Bueno, no sé. Nos los ponemos y ya tenemos 28 segundos. Qué raro. Quizás el coso se pone después. ¿No? Visión nocturna 2, pero ¿para qué visión nocturna 2 si visión nocturna 1 es lo mismo? Bueno, al parecer esto no funciona bien como lo pensaba. Romper bloques sí puede mejorarse, esa cosa es lo mismo, caballito, no sé. Bueno, quizás tengo que empezar a usar más esto para saber cómo funcionan. A ver. Pero en realidad lo que quiero hacer, o lo que más quiero hacer, es avanzar con los mods de magia, que es esto que ya hemos avanzado un poco. Y esto de Levelcraft. Hay algo que tengo que hacer que no me acuerdo que requería un diamante. Tenemos 7. También lo que podemos hacer es con un poco de sangre coagulada o endurecida. Lo tenemos por... por algún lado. Lo teníamos por aquí. Sé que por aquí estaba. En algún lado. Nope. Oye, de verdad no... Bueno, aquí tenemos un mechero. Lo que podemos hacer es traer un poco de sangre por aquí
y hacer que se endurezca la sangre. Acá se está endureciendo. Voy a quitar un poco de esto, de hecho. Tenemos 5. Perfecto. Con 5 lo que ya podemos hacer es el pico, que no me acuerdo cómo se llamaba. Venganza 3 es lo único que no me agrada mucho. Pero se hace con 2 palitos oscuros que se hacían de esta forma. Súper simple. La madera la tenemos por aquí. No me lo creo. Qué desastre. Qué desastre. No encuentro nada. De verdad, tengo que empezar a acomodar todo esto mejor. Porque buscar lo que quiero en todo esto es un poco difícil. Aquí está el tronco no muerto. Perfecto, acá lo había dejado todo. Entonces lo que teníamos que hacer era 2 palitos de estos, que se hacen súper simple. Así. Y con esto aquí. 2. Uy, ok, me dan 4. Ok, solo con 1 es suficiente. Y ahora, si hacemos esto, con 2 de estos aquí y 3 diamantes de esta forma, tendríamos al fin el pico con fortuna 5. Ya viene con el encantamiento y todo. Perfecto, ahora podemos intentar con lo que tenemos aquí de menas, que es esto nomás. ¿No tenía más? Uno más. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte y nos da el polvito que queremos. Ponemos esto aquí. O sea, es maldición 3, o sea, tiene muchas posibilidades de que nos dé el fantasma. ¡Oh, nos dio polvito! 4, de hecho, wow. ¿4? ¡4! O sea, estamos avanzando muy rápido ahora. Tenemos esto, perfecto. Más polvitos. Más, por favor, más. Más polvitos. Perfecto. Tenemos 15. Y esta cosa tiene 154 usos, pero ya podemos hacer el cofre que nos puede reparar las herramientas. Así que este pico ahora sería prácticamente infinito. Así que chicos, yo con este pico ya me voy despidiendo del episodio del día. Espero que les haya gustado. En el siguiente episodio vamos a estar avanzando más con esto. Porque que yo sepa, las primeras cosas que podemos hacer serían ataúds, donde podemos meter espíritus vengativos. Esta cosa, que sería como una especie de mesa de crafteo andante, pero no sé si sea realmente necesario. Podemos ver lo que tiene ahí dentro, pero en realidad es simple. Es una mesa de crafteo simple. ¿Qué más podemos hacer? Esto que es para mucho más adelante, podemos almacenar un, ¿cómo se llama esto? Un bioma, y hacer que el clima en donde estamos, o el ambiente donde estamos, que estamos en sabana, pase a ser el ambiente que está donde el acumulador, o sea, un ambiente más de pasto normal. ¿Qué más podemos hacer para dar una vista de lo que podemos hacer? Ah, ¿qué es esto? El ambiente, esta cosa no sé qué es, realmente no sé qué es, y se hace súper simple al parecer. Bueno, esto que también es parte de una escoba. Esto seguramente lo vamos a hacer en el siguiente episodio. Con esto podemos ver los espíritus. Esto es lo mismo que esto, pero creo que es de una Ender Chest. Y además que si lo ponemos en el acumulador ambiental, se va a ligar al mundo. O sea, nunca va a desaparecer aunque lo dejemos semanas en un lugar. Esto es lo mismo, creo. Esto no sé qué es. Esto también lo vamos a ver en el siguiente episodio, quizás. Esto es necesario para algo que creo que es para mejorar nuestro horno, que está aquí atrás. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Solamente para mostrar. ¿Y esto? Ah, un cepillo de escoba, pero bueno, esto ya no lo vamos a hacer. ¿Qué más? 80 objetos, o sea, se puede cocinar. Y para ver esto, que también era interesante, se podía hacer esta antorcha, que es muy bueno. Un poquito más. Ok, estas cosas ya no las entiendo. Esto sí lo entiendo muy bien, de hecho. Esto se puede hacer simple. Y esto también. De hecho, ya tenemos para la... Chicos, voy a hacer la espada antes de terminar el directo. Antes de terminar el video, voy a hacer la espada. Voy a hacerme la espada, pero rapidísimo. Porque sería botín 2. Además, ¿sería más daño? No sería más daño, pero sería más botín. Lo podemos usar contra enemigos para que nos dé cosas interesantes. Esto... Esta bola no sé cómo se hace. Y lo demás ya sabemos cómo qué es. Bueno. Ok. La espada que voy a hacer no tiene más daño. Pero tiene botín 2. ¿Y tú? No te conozco. Hello. Ah, es un hijo. Hello. ¿El hijo de quién será? Está de buen humor, pero tiene que estar de excelente humor. Ahí está. Ok, mientras esto se hace, que ya está hecho, vamos a ver qué más necesitábamos.
Era el palito. El palito. Botín. Botín 2. Botín 2. Bueno, no es tan bueno ahora que lo veo bien, pero no importa. Pero botín es botín. Vamos a poner esto aquí. Dos spikes por aquí. Y esto así. Ya tenemos botín 2. Perfecto. La espada de la vena, Vayne, o venganza. Vayne, que yo sepa, Vayne es vena. Pero también se lo puede escribir como venganza. Vengeful, vengeful, venganza. Pero bueno, chicos, yo por aquí con esta espadita muy bonita, con botín 3 y un empico con fortuna 5, que ya se nota el cambio en las temporadas. Dos episodios de pura minería, ahora sí notan los cambios en el propio jugador y en el propio avance de la serie. Así que chicos, por aquí voy dejando el episodio del día. Espero que les haya gustado y sin más, nos vemos en el siguiente videito. Chao, chao, nos vemos. Bye.